Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. El próximo viernes 21 de febrero, el general de ejército Julio César Avilés iniciará su tercer periodo consecutivo como jefe de la institución militar tras haber sido prorrogado en su cargo dos veces seguidas por el presidente Daniel Ortega. Esto significa que Avilés ha estado ya 10 años en el cargo y va por 5 más, pero su suerte está estrechamente vinculada al destino político del dictador Daniel Ortega. Si Ortega es desplazado del poder, como indefectiblemente va a ocurrir porque su dictadura es insostenible, el general Avilés, como parte de su régimen, también dejará la jefatura del ejército para despejar el camino a una reforma militar. Hasta antes de 2010, los tres últimos jefes del ejército, los generales Joaquín Cuadra, Javier Carrión y Omar Hayes Leven, cumplieron sus 5 años en el cargo y al terminar su periodo se sometieron a la ley y se fueron a su casa. Pero desde su llegada al poder en 2007, Ortega impuso una relación de sometimiento de la policía y el ejército al poder político autoritario con la complicidad de Aminta Granera y Julio César Avilés. Primero violó la ley de la policía para prorrogar en el cargo a Granera y después en 2014 reformó el Código Militar para prorrogar el periodo de Avilés. El continuismo en las instituciones militares es una enfermedad política derivada del continuismo dictatorial y el reeleccionismo de Daniel Ortega. Sus consecuencias están a la vista en el colapso institucional de la Policía Nacional. Pero además, la permanencia de Avilés en el cargo durante 10 años, que pretende continuar después de la matanza de abril, le ha hecho un daño irreparable a la confianza nacional en el ejército de Nicaragua. El alineamiento político de Avilés con el régimen y su negativa a desarmar a las bandas paramilitares que desataron la represión representa un acto abierto de complicidad con el régimen. Su permanencia en el cargo después de dos períodos ya ha afectado la promoción de los verdaderos militares profesionales en el ejército. Y es necesario recordar que este proceso comenzó desde 2013, cuando Avilés ejecutó la salida del mayor general Óscar Valladares, entonces jefe del Estado Mayor, quien era el número 2 del ejército y sería su sucesor en el cargo. En una Nicaragua bajo un gobierno democrático post-Ortega, será imperativo emprender una profunda reforma a la institución militar. Por ello, el próximo 21 de febrero, cuando se inaugura el tercer periodo de Avilés, en realidad lo que comienza es la cuenta regresiva para su permanencia en el cargo, para empezar una verdadera reforma democrática en la institución militar. Esta noche hablaremos con el profesor universitario Ricardo Baltodano, preso político excarcelado en junio del año pasado, quien a pesar del acoso del régimen sigue luchando por la liberación de todos los presos políticos. Entrevistaremos a Lotti Cunningham, defensora de derechos humanos en el Caribe Norte, sobre las últimas agresiones de los colonos contra las comunidades de Misquitas y Mayagnas en la reserva de Bosaguas y los crímenes que se encuentran en la impunidad. Y aquí en el estudio estará con nosotros Marvin Pomares, director del Instituto de Defensa de los Consumidores, para analizar el impacto que está teniendo la reducción del subsidio eléctrico en las familias consumidoras de bajos recursos. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Empezamos con el reporte de las noticias del día. El régimen Ortega Murillo ha prometido un nuevo megaproyecto. Se trata de una central eléctrica de gas cuyo desarrollo costaría $700 millones.
El gobierno anunció que la planta produciría 300 megavatios generados con gas natural licuado y que se instalaría en Puerto Sandino. La empresa detrás del contrato suscrito con Disnorte y Disur es la estadounidense New Fortress Energy. Los expertos en el sector energía preguntan por la letra menuda del contrato, en que presuntamente se acordó un costo de $110 el megavatio por hora, que no es un precio competitivo. También se preguntan si alguien estará interesado en invertir su capital en una plaza de tan alto riesgo como Nicaragua y con las sanciones internacionales que amenazan contagiar el proceso. La nueva promesa llega después de que Ortega ha incumplido al menos otras 5: el canal interoceánico, cuyo monto llegó a ser de $50 mil millones, la refinería El Supremo Sueño de Bolívar, la central hidroeléctrica Tumarín, un puerto de aguas profundas y un satélite chino. El diputado del Frente Sandinista en el Parlamento Centroamericano, Francisco Sarria, fue declarado culpable de los delitos de crimen organizado y asesinato agravado. El parlamentario, ahora caído en desgracia con el Frente Sandinista, fue acusado de ser líder de una agrupación narco y de haber asesinado a Máximo Ríos, ex chofer del diputado y ex convicto por narcotráfico que fue desmembrado en una finca de Villa del Carmen en septiembre de 2019. La fiscalía pidió penas máximas por ambos delitos, 30 años de cárcel por asesinato y 14 por crimen organizado. La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo anunció la graduación de nuevos agentes policiales. 708 compañeros, 520 varones y 188 mujeres son nuevos policías que salen de la academia a protegernos, a cuidarnos, a servir a las familias y a las comunidades. Hasta finales del año pasado, había casi 17.000 oficiales en todo el país, según datos de la policía, a los que se les sumarán los recién graduados en la misión de sostener un Estado policial que el régimen Ortega Murillo ha impuesto por la vía de hecho desde 2018, tras las protestas masivas que estallaron en abril y que demandaban la salida de Daniel Ortega del poder. Desde septiembre de 2018, el gobierno prohibió las manifestaciones ciudadanas, excepto aquellas de simpatizantes sandinistas. Durante 1 año y 5 meses, el régimen ha intentado implantar el orden y la normalidad con un despliegue permanente de policías en ciertas zonas y el acoso e intimidación de cualquier intento de manifestación opositora. Nunca más el odio, nunca más la violencia criminal contra las familias nicaragüenses. Nunca más la destrucción de nuestro país. La policía, junto a fuerzas paramilitares, funcionó como el brazo represor con el que el régimen Ortega Murillo eliminó las manifestaciones en su contra, dejando al menos 328 muertos. El número de agentes ha crecido desde 2014, aunque en 2018 se registró un descenso, cuyas razones son omitidas por las autoridades. En una carta, la vicepresidenta Rosario Murillo acusó a los empresarios de ser los culpables de la crisis económica que atraviesa el país. Nadie puede olvidar quiénes despidieron a más de 160.000 trabajadores de sus empresas privadas, quienes aprovecharon para cerrar negocios fracasados desde antes por malas prácticas y corrupción visible e invisible, escribió la primera dama. Desde que Daniel Ortega volvió al poder en 2007, su gobierno y el sector privado mantuvieron una estrecha relación, que fue rota por los empresarios en 2018, cuando estos rechazaron los ataques armados y ejecuciones extrajudiciales del régimen Ortega Murillo, que han dejado cientos de muertos, cientos de presos políticos y decenas de miles en el exilio, desde el levantamiento popular contra Ortega. Las acusaciones se dan luego de que se conoció que existe presión dentro del Parlamento Europeo para emitir sanciones económicas contra el régimen. El excarcelado político y universitario Byron Estrada denunció este martes 18 de febrero el asedio a la casa de su abuela en León. Según la denuncia, simpatizantes sandinistas a bordo de motocicletas lanzaron piedras y dañaron el portón de la vivienda. En numerosas ocasiones, Estrada ha denunciado este tipo de asedio. De igual manera, otros excarcelados en esa ciudad y en otras partes del país también han sufrido el acoso de policías y agresiones, pintas y amenazas de simpatizantes del gobierno. Y aquí tenemos todas las evidencias, de nuevo en la casa de Byron Estrada. Esta es la paz que predomina, la Rosario y Daniel Ortega. Asimismo, las detenciones arbitrarias de opositores continúan.
Este miércoles 19 de febrero, en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana en Managua, la policía detuvo a Flavio Latino, ambientalista y participante de las protestas contra el régimen. Posteriormente, el joven fue liberado. En nuestro canal de YouTube, vea los reportajes audiovisuales que componen nuestro especial sobre los nicas en Costa Rica. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Y ahora vamos a la entrevista que realizamos con el profesor universitario Ricardo Baltodano, preso político excarcelado, que ha sido objeto de más de 60 acciones de acoso por parte de la policía. Ricardo, gracias por estar en este programa. Gracias, muchas gracias. Saliste de la cárcel en junio del año pasado y desde entonces has sido objeto de asedio en varias ocasiones por parte de la policía. ¿Cuál es el estatus de tus derechos legales? ¿Estás en plena libertad o no? Sí, yo desde el 14 de octubre, que fue la primera vez que llegaron varias patrullas a mi casa y se tomaron fotos y todo, he tenido 68 visitas, ¿verdad? Contadas porque hemos hecho los reportes día a día para el organismo de derechos humanos CEGIL, ¿verdad? Y ese acoso se produjo a partir del famoso hablatón que se organizó y que varios fuimos personas muy beligerantes en la organización de eso. Parece que a la dictadura le molestó muchísimo esa actividad y casi todos los que hemos estado en ese grupo de trabajo hemos sido víctimas de permanente acoso, pues. Roger Espinosa Méndez, Hamilton Sánchez, etcétera, que siempre han estado constantemente la guardia llegando a sus casas, pues. O sea, ellos creo que nos tienen identificados como un grupo que hace trabajo concreto y que desarrolla un determinado tipo de actividad y quiere mantenernos bajo control, bajo presión y... Pero al final de cuentas la reacción no ha sido nada de lo que ellos buscan, pues ha sido todo lo contrario. Nosotros hemos seguido trabajando idéntico y ya en mi caso hemos llegado a cierto nivel de acostumbrarnos a la presencia policial, ahora ya reducida a los sábados y domingos. ¿Cuál es el modo operandi del acoso? ¿Has tenido algún diálogo? ¿La policía dice cuál es la orden que ellos tienen? Ellos llegan casi puntualmente los sábados y domingos a las 8 de la mañana o unos minutos antes. Llegan, pues a veces han llegado patrullas, se han llegado motorizados, colocan dos conos rojos, anaranjados, ¿verdad? Y ahí se quedan hasta las 12, 1 de la tarde, de manera permanente, sábado y domingo. Al pasar de los tiempos, yo me he acercado a ellos y ya en las últimas ocasiones yo salgo y los saludo y converso con ellos y le he preguntado directamente, ¿Qué es lo que pasa, pues? ¿Por qué tanto alboroto? Y ellos me han respondido que me están cuidando y que me están haciendo importante, ¿verdad? Al estar ahí presente. ¿Han intentado alguna vez allanar tu casa o detenerte o seguirte? En una ocasión, Mónica me envió unos documentos en una camioneta y ese día pararon a la camioneta y la requisaron, la revisaron casi más de media hora. Y al final lo soltaron, ¿verdad? O sea, que el mensaje era que no puedo recibir visitas, ¿verdad? Que mientras ellos están, no hay visitas. Y efectivamente así ha sucedido. Yo procuro que nadie llegue a la casa mientras ellos están allí. Y además que tampoco la gente está muy deseosa de llegar, ¿verdad? Entonces, ellos hicieron esa actividad pues, un poco para marcar terreno, pienso yo. El objetivo del acoso... paralizarte, forzarte a salir al exilio, ¿cómo afecta tu vida cotidiana, el restablecimiento de tu vida? El otro hecho que se estableció, que fue cuando se dio el acoso de parte de esta pseudoperiodista, ¿verdad? O presentadora de televisión, en ese momento sí estuve a punto de irme de Nicaragua, ¿verdad? Estuve a punto porque estuve escondido más de 15 días, ella puso la denuncia y quedó pues una situación... De temor permanente, ¿verdad? De temor permanente, en cualquier momento podían abrir una causa e inventar cualquiera de las cosas que ella dijo, que eran totalmente falsas. Entonces, realmente hay un nivel de tensión permanente. Hay momentos que uno piensa que en cualquier momento te pueden llegar a traer, pues,
¿verdad? Y uno tiene que, si está escribiendo, duplicar, tener copia de todo eso por diferentes lados, no tener documentos que tal vez son de trabajo o análisis, pues, que yo me gusta hacer y no los puedo tener porque estoy en la espera de cualquier momento lleguen, ¿verdad? Es una decisión totalmente basada en la arbitrariedad y que no depende de lo que yo haga o no haga. Eso sí, yo he seguido haciendo todo lo que he pensado, ¿verdad? Y si me dicen la Radio Corporación que llegue, yo llego. Si me dice a una reunión de la UNAP, yo voy. De las reuniones que ha convocado la Alianza, yo voy. De la UPPN también voy. O sea, yo no me he limitado en mi actividad política porque he decidido no dejarme agobiar por esa permanente incertidumbre y presión, ¿verdad? ¿Cuál es el foco principal de tu actividad política? ¿O se te asocia directamente con las actividades, con la presión, con la campaña por la liberación de los presos políticos? Bueno, no, es que nosotros, soy parte también de un grupo que se llama De Reflexión y hemos generado distintas actividades, campañas para la visibilización de los presos políticos. Recientemente hemos asumido como excarcelados políticos, que estamos en la 300, la campaña por la inclusión en las listas oficiales de presos políticos de los 9 ciudadanos que están presos por el caso 19 de julio y por el cachorro Marvin Vargas. Para eso hemos hecho distintas actividades a nivel de las redes sociales, ¿verdad?, de manera permanente, de presión en los medios de comunicación de que asuman y visibilicen nuevamente eso y gestionen ante las instancias de registro que llevan y deciden incluir o no en la lista. Estás hablando de otros detenidos adicionales a los 61 que quedan en las cárceles después de la liberación el fin de semana pasado de 8 presos políticos. Para nosotros la lista es, para nuestra lista real es de 71 presos políticos, porque incluye los 61, de los cuales hay 14 que están presos desde el 2018, ¿verdad? O sea que ahí la dictadura se ha negado a liberar esos 14 de manera irresponsable y dañina, pues. Y también el caso de los 19 de julio, que la mayoría estuvieron con nosotros en la 300, en la Dirección de Máxima Seguridad, y hay un compromiso de distintos presos de manera personal: Yubran Suazo, Cristian Fajardo, Santiago Fajardo, Edwin Carcache. Todos ellos les dijimos que nosotros íbamos a tomar medidas para que sus casos fueran visibilizados y se retome, pues, todos los mecanismos nacionales e internacionales para lograr su libertad. Ellos están condenados, habiendo sido acusados de haber disparado, atacado la caravana de manifestantes del Frente Sandinista que vino a un acto nacional en Managua cuando regresaban en la zona de Ciudad Darío, Matagalpa. Así es. Ellos, en el año 2014, entre ellos, entre los 9, hay 6 que fueron activos miembros del Partido Liberal Independiente, 2 de ellos fueron concejales, 3 de ellos fueron contra, además, y ellos eran parte de los activistas que se opusieron al fraude electoral del año 2012. Muchos de ellos ya habían sido hostigados desde el momento en que se dio los hechos del fraude y la explosión popular que hubo en ese. Incluso uno de ellos, Jairo Bando, un tío de ellos fue asesinado, digamos, de manera vil por un paramilitar en esos hechos. Wilfredo Balmaceda huyó del país y había regresado en julio del 2014 solo para ser contratado sus 3 buses y después ser incriminado. Y en todos los reportes periodísticos de Confidencial principalmente, se demuestra que esto, que ellos pasaron por el lugar de los hechos, tanto los llamados tirapiedra como el conductor que era Balmaceda, ya habían pasaron por el lugar de los hechos una hora después. Y en el caso de Eddie Gutiérrez, que se estaba en su casa en una festividad familiar y tiene fotografías que fueron debidamente cotejadas por Confidencial, de que fueron tomadas a esa hora y en ese lugar. En la cárcel ellos son considerados o tratados como reos comunes, como presos políticos. Ellos son maltratados entre todos los maltratados, porque en la cárcel
La guardia, la policía no trata bien a nadie, ni a los comunes, ni a los políticos. Y a los políticos, por supuesto, hay un nivel de ensañamiento permanente. Hay algunos de ellos que actualmente están en el infiernito, ¿ya? Simplemente porque ya lo tienen ellos localizados, ya lo tienen microlocalizados. Algunos de ellos se sumaban a las protestas que se hicieron durante, estuvimos nosotros encarcelados, ¿verdad? Y por lo tanto los tienen en la lista negra. O sea, dentro de los que, de toda la lista negra que tienen ahí, ellos son los negros más oscuros, ¿verdad? Además de los del 19 de julio, mencionaste el caso del cachorro. El cachorro, que es un caso dramático, pues, porque primero que hay evidencia que fue capturado por su activismo político al frente de este movimiento, que presionaba porque Daniel Ortega les concediera una serie de beneficios sociales. Cuando ya él no se sometió a la presión orteguista, pues simplemente lo capturaron, le montaron una acusación por fraude. Él había sido campista en alguna de sus actividades diversas y lo condenaron a 6 años. Estando dentro de la cárcel, lo dejaron preso 6 meses más sin darle la libertad. O sea, estuvo totalmente ilegal. Y en esos 6 meses, al final, le dieron visita por fin familiar, le pusieron droga dentro de la celda y dijeron que la mujer se la había llevado. Y lo acusaron de comerciar droga dentro de la 300, que es una cárcel de máxima seguridad, en la que hay enormes limitaciones de movilización para cualquiera de los presos. Y lo condenaron a 12 años más. Él está enfermo, ya casi tiene los 50 años, y requiere, pues, que la sociedad se sensibilice y de una vez por todas estas organizaciones azul y blanco y los mismos partidos políticos de los cuales fueron miembros estos señores, que no he oído la voz de ellos para nada. He oído las voces del Chester Membreño, como sé por él, pero del partido como institución no escucho nada, ni tampoco de estas organizaciones que siguen tímidas en un reclamo contundente por la libertad de estos presos políticos. ¿A qué atribuís esa suerte de acomodamiento a esta situación? Es como que se incorpora ya como parte de la normalidad. Salieron unos presos, quedan más de 70 presos políticos. La próxima semana se supone que se podría anunciar la ampliación de este proyecto de coalición política nacional con movimientos sociales, partidos políticos y otros. ¿Podría esto tener un impacto en esta campaña de presión por la liberación de los presos? Bueno, nosotros pensamos que el esfuerzo, que las voces de todos estos partidos, muchas silenciadas o muy apagadas, muy, muy sutiles, deben escucharse. Yo creo que de eso se trata la coalición, de unir esfuerzos para liberar a los presos políticos, restablecer las libertades civiles y políticas, obligar a Ortega a hacer reformas electorales que nos garanticen elecciones libres en el momento que sea. Y digo en el momento que sea porque yo mantengo y sostengo que aquí se pueden hacer elecciones hasta dentro de 3 meses si hay voluntad política. Y seguramente Ortega la va a perder hoy o dentro de 1 año. La va a perder porque la base popular de Nicaragua está harta del orteguismo y está harta de ese permanente acoso en que vivimos todos los ciudadanos. Si no somos perseguidos con patrulla, somos fotografiados, y no solo los expresos políticos, los expresos también de manera simbólica, creo yo, pero es toda la sociedad en su conjunto, pues. ¿Cuál es el estado de las universidades públicas, de Lupoli en particular? Antes de ser detenido, vos eras profesor de Lupoli, al mismo tiempo secretario del sindicato de trabajadores docentes. ¿Cuántos profesores universitarios salieron al exilio o fueron encarcelados como vos que trabajaban en Lupoli? ¿Cuál es la situación actual? Profesores universitarios, solo fui encarcelado yo, ¿verdad? Hay otros profesores que son de educación media, ¿verdad? Pero universitario solo fui yo, pero yo lo ubico porque siempre el orteguismo desde años quiso desbaratar el sindicato Américo Tapia Columna de Lupoli. Nosotros teníamos 3 años de no tener certificación del Ministerio del Trabajo por decisión de Gustavo Porras, decisión de Freddy Franco, y ellos amenazaron
a los mismos del Frente Sandinista que estaban en nuestro sindicato, que se rebelaran en contra de nosotros, pero hubo una decisión unánime de mantenernos unidos y cohesionados en la lucha gremial que desarrollábamos. Entonces ellos quisieron doblarnos el brazo como sindicato porque ejercíamos una visión distinta de hacer trabajo sindical. Nosotros no éramos un organismo partidario de nadie, valíamos por los intereses de todos los docentes y los trabajadores, porque este sindicato también levantaba la voz de los trabajadores de limpieza, de los trabajadores, de los técnicos y profesionales de Lupole en su conjunto, y el orteguismo quiso parar. Por eso especialmente se ensañaron con nuestro sindicato, y no solo después de presos, siguieron persiguiendo a los miembros de la junta directiva. Varios de ellos tuvieron que huir para Costa Rica y Estados Unidos. Ya algunos regresaron y fueron reincorporados laboralmente, otros reincorporados y tuvieron que, no aguantaron la presión de estos grupos asesinos que los amenazan con llevarlos al chipote y los persiguen, no los dejan dar clases. Esa es la tónica normal. La UNEN se ha convertido en un actor de vigilancia. Andan en los pasillos y nuestro sindicato, el sindicato Américo Tapia, está, digamos, desarticulado. No hay posibilidades de reunir a la gente debido a que las veces que intentaron, llegaron turbas de ellos a dispersar la reunión. Vos decís que algunos profesores han sido reincorporados, unos están, otros han tenido que salir. Tu caso particular, ¿las puertas de Upoli están abiertas o cerradas para vos? ¿Se puede pensar en restablecer la autonomía universitaria en estas condiciones? Yo creo que la autonomía universitaria solo va a ser posible recuperarla con la caída del régimen orteguista. No creo, porque en el periodo anterior, aunque no había los niveles de represión que se desataron después de abril, pero ya había un silencio impuesto en las universidades, todas las universidades. No era posible llevar a intelectuales de renombre, analistas económicos o sociales de renombre, porque lo miraban como una amenaza. Y las autoridades de las universidades que reciben fondos del 6% optaron por la política del avestruz. Se hicieron los dundos y dejaron que el orteguismo se impusiera y que le pusiera límites a la actividad académica y al debate, digamos, científico-intelectual. Sin embargo, la rebelión estalló, bueno, en la UCA primero, pero después en la UNAM Managua, en la UNAM León, en Lupoli, en la Agraria, en la Universidad Nacional de Ingeniería. Es que las intenciones del gobierno eran esas y han sido esas siempre. Pero debajo, en las aulas, había un debate permanente en contra. Yo tenía una experiencia riquísima en debate con estudiantes sobre la democracia, sobre la cultura de paz. Y es un debate abierto, o sea, muchos profesores nunca nos callamos, otros tuvieron miedo, pero muchos no. En la UPOLI, además, las autoridades siempre han defendido la libertad de cátedra, ahora acomodadas al régimen, ¿verdad?, que ha entrado a un nivel de represión mucho más alto. ¿Qué queda de eso hoy en la Universidad Politécnica? No queda nada, o sea, queda el discurso de las autoridades. Las autoridades siguen diciendo que hay libertad de pensamiento, tratan de evitar los conflictos entre grupos, tratan de que se desate, pero hay una abierta, digamos, se han doblegado a las orientaciones del régimen, han nombrado decanos y autoridades que son abiertamente orteguistas e ineficientes, con tal de mantener un equilibrio con el régimen que no les afecte el 6%. O sea que hay una situación triste en todas las universidades, porque también lo he sondeado en León, la UNAM Managua. Es una actividad pasiva, pero podemos decir que no la tienen ganada por ningún lado. Como excarcelado y habiendo convivido en la lucha y en la cárcel con muchos de los líderes y dirigentes estudiantiles y también fuera de la cárcel, ¿cuál es tu percepción de ese movimiento? Hay muchos jóvenes que en las últimas semanas
Algunos han decidido regresar a las aulas y tratando de estudiar en el exterior, otros se han exiliado, otros han expresado que quieren reincorporarse a otro tipo de actividades, muchos otros siguen al frente de sus organizaciones. Es decir, ¿qué peso tiene en este momento ese movimiento estudiantil universitario? Bueno, yo creo que cuando la dictadura decidió reabrir las universidades bajo un régimen policíaco, que desvinculó a estos dirigentes de la actividad cotidiana interna, les dio un golpe fuerte. Les dio un golpe fuerte porque no pueden moverse ellos en su pecera natural, que son los estudiantes universitarios. Muchas de estas organizaciones tienen células de trabajo al interno de las universidades, pero con un trabajo, por decirlo así, casi semiclandestino o clandestino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están esperando el momento. Yo creo que en muchos casos de los estudiantes están esperando el momento en que pueda volver a haber una nueva acción de rebeldía popular que rompa pues ese statu quo. ¿Qué depende de ese momento? Yo creo que decíamos que teníamos que pasar de una etapa autoconvocada a niveles de organización más serios, más orgánicos, porque la dictadura nos está imponiendo ese modelo. El modelo de los movimientos sociales, demasiado amplio, demasiado flexible, en esta etapa de resistencia requiere niveles superiores de organización. Y yo creo que muchos estudiantes tienen que transitar y adaptarse a los niveles de exigencia y disciplina que requiere un trabajo sostenido, ejercer un debate más sano, no ejercer una crítica a veces basada en que no escucho al otro. No, yo creo que todos debemos escucharnos. Hay a veces tendencias generacionales que quieren enfatizar como que yo tengo la razón o no. Yo creo que aquí el que tiene la razón es el ciudadano decente. Y habemos ciudadanos decentes de todas las edades y hay muchachos que no reúnen los requisitos ético-morales también, ¿verdad? O sea que esto no es un problema entre jóvenes y viejos. Este es un problema entre la parte de la sociedad decente que quiere romper de una vez este círculo vicioso de gobiernos corruptos, de gobiernos pactistas, de gobiernos que trabajan de espaldas al pueblo. Necesitamos un gobierno que trabaje, cualquier gobierno debe trabajar de cara al pueblo y el pueblo estar bien organizado para ejercer una fuerte presión sobre cualquier gobierno. Esa es mi fórmula de trabajo. Eso es lo que dice el profesor universitario Ricardo Baltodano. Continuamos con Lottie Cunningham, defensora de derechos humanos en la costa atlántica. El domingo pasado se produjo un nuevo ataque de los colonos en contra de una comunidad misquita en Bosaguas que dejó a una joven gravemente herida. Sobre esta y otras agresiones conversamos con la abogada Lottie Cunningham, directora del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos en la Costa Atlántica, y esto fue lo que nos dijo. Lottie, gracias por estar en este programa. Gracias por la oportunidad. El domingo pasado se produjo un nuevo ataque, esta vez contra la comunidad misquita de Santa Clara, en el territorio Huanquihui-Tasbarraya de Bosaguas, donde resultó gravemente herida una joven, una niña de Chajaira Lacayo Wislau. ¿Se conoce cuál es su condición de salud en este momento? Bueno, nosotros conocemos de que la niña se encuentra en el hospital de Bilwi, en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabeza. Fue trasladada del centro de salud con cama de Huaspán al municipio de Puerto Cabeza. Tenemos entendido que tiene que ser valorada por un especialista que no hay en la región y que por tanto está pendiente el traslado de la niña hacia Managua. ¿Quién está detrás de este nuevo ataque que se produjo en esta comunidad?
Bueno, estos ataques continúan siendo de parte de los colonos porque los colonos han venido hostigando a estas comunidades. Santa Clara es una comunidad que tenía medidas cautelares y ahora, la semana antepasada, la Corte Interamericana le dio medidas provisionales porque vio con gravedad la situación que ellos han estado teniendo, incidentes sistemáticamente, y por tanto se le había otorgado esa medida provisional. Sin embargo, el Estado de Nicaragua no ha establecido ningún contacto con la comunidad y sus representantes para que podamos nosotros ver las acciones concretas para proteger la vida de las comunidades. O sea, hasta este momento, ¿el Estado de Nicaragua reconoce o no esas medidas de protección que ha brindado la Corte Internacional sobre las comunidades, tanto miskitas como mayagna, en Bosaguas? Bueno, podemos decir que una de las cosas que ha estado haciendo las autoridades del Estado de Nicaragua es brindar un informe ante la Corte. Ha estado brindando estos informes, sin embargo, estos informes continúan siendo información de responsabilidad institucional y no de acción concreta para cubrir esta gravedad y urgencia en que está la comunidad. Hace casi 3 semanas se produjo otro ataque, incluso masivo y más grave todavía que este, a la comunidad mayagna de Alal. Dejó 4 muertos y varios heridos, decenas de viviendas incendiadas. ¿Se conoce si se hizo alguna investigación? ¿Hay detenidos o procesados por estos hechos? Bueno, no hay ninguna persona detenida. Se conoce que una comisión de autoridades llegó a la comunidad, pero más bien ha sido algunas tareas o actividades de las instituciones del Estado de cara a la alimentación y que le dieron alguna útiles escolares a los comunitarios, a los niños, que es una cuestión que se hace donde hay apertura, pues, del año escolar, pero no hay ninguna acción, vuelvo a repetir, concreta en torno a que la policía y el ejército y otras autoridades estén involucradas en algunas acciones para mitigar el riesgo que vive la comunidad. Ahora, ¿estos crímenes están en la impunidad? Sí, en la impunidad, como los otros desde 2015 que venimos demandando. Hay 61 casos que tenemos que siguen en la impunidad, y más bien las autoridades del Estado han venido cambiando unas modalidades de criminalización hacia los comunitarios y comunitarias que demandan la situación de los colonos. Pero lo que ha ocurrido el domingo pasado y hace varias semanas implica que se ha producido alguna suerte de escalada de mayor número de ataques y más graves en este tiempo tan reciente. Por supuesto, este año nos ha recibido con un incremento de violencia, porque no únicamente fue el suceso en la comunidad de Alal, sino que 2 semanas después de eso también secuestraron unos jóvenes indígenas en la comunidad de Naranjal, que es también esa comunidad es beneficiaria de las medidas cautelares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha solicitado al Estado de Nicaragua que le informe sobre estos incidentes y los sistemáticos sucesos que hay en las comunidades con medidas de protección. Sin embargo, el Estado de Nicaragua no ha demostrado esa voluntad política para informar o realizar algunas acciones.
¿Quién es el estado de Nicaragua en el núcleo de la reserva de Bosaguas? ¿Están las comunidades indígenas? ¿Tienen su representación de sus gobiernos territoriales? Pero por lo que estás describiendo, ¿están sometidos a violencia? ¿Están sometidos a expulsiones, a presión de grupos de colonos? Pregunto, ¿quién representa al estado? ¿El ejército, la policía, la alcaldía de Huaspán? Bueno, particularmente en el área de esta zona del río Huaspú, es un batallón ecológico. Pero el batallón ecológico dice que no tiene ninguna instrucción o orientación de sus superiores o de Managua para verificar el perímetro y buscar una forma de proteger a las comunidades, que eso no es su función. Su función como batallón ecológico es otra y que no tienen que ver nada con la criminalización que están sufriendo las comunidades. Las alcaldías, en el caso del municipio de Huaspán, la alcaldía habría por su ausencia en torno a buscar una solución también en coordinación con la policía y el ejército para proteger la situación de las comunidades. ¿Qué demandan las comunidades indígenas? ¿La gente se mantiene en los territorios? ¿Están huyendo? ¿Tienen alguna demanda al Estado Nacional frente a esta crisis? Por supuesto, la demanda de las comunidades es que el Estado, por medio de sus instituciones, proceda a desalojar, porque no hay una forma que dialoguen con estas personas porque ha habido demasiada violencia, donde ha dejado a la familia indígena muchos niños huérfanos, muchas situaciones, porque tenemos más de 50 casos de heridos, muchos de ellos sin ojos, sin pie. Así que ya a estas alturas la comunidad no quiere entrar en un proceso de diálogo con estas personas porque ha habido mucha violencia. Y en este sentido, pues, lo que demanda ellos también es que se le desaloje a la gente donde ellos pueden proceder a su subsistencia, porque actualmente no pueden ir a su siembro, a su cosecha, ni a pescar, mucho menos a cazar. Y esto ha creado una crisis humanitaria. Y por otro lado, existe un desplazamiento forzoso. Y este desplazamiento forzoso en estas 12 comunidades que tienen medidas de protección ante el sistema interamericano, hemos hecho un estudio donde más de 30.000 hectáreas ha sido desplazado de parte de las comunidades. Hay más de 1.000 personas desplazadas de estas comunidades únicamente. Pero estamos hablando de más de 270 comunidades que vive en una violencia y un incremento de criminalización. ¿Quién está detrás de los colonos? ¿Quién protege a los colonos? Estamos hablando de personas que están extendiendo la frontera agrícola para despalar, para extraer madera y también para promover actividad ganadera. ¿Quién lo financia? ¿Quién está detrás? Bueno, el sentir de la comunidad es que el Estado ha hecho un trato muy clientelar a los colonos. Así que existe ese sentir de que las autoridades del Estado son cómplices de toda la violencia y el crimen que está pasando en las comunidades. La Organización de Defensores de Derechos Humanos que vos representás en el Atlántico Norte, ¿han estado en esta semana en el territorio? Por supuesto, nosotros nos mantenemos sistemáticamente en los territorios. Incluso la semana del crimen en la comunidad de Alal, no estábamos dentro de la comunidad de Alal, pero sí estábamos en el área de Bosaguá, que en la parte del municipio de Huaspán, porque son comunidades también que viven en alto riesgo y que sistemáticamente tenemos que recopilar la información para poder monitorear
si el Estado está cumpliendo pues con las medidas de protección. Para terminar con la situación de Yajaira Lacayo, la joven de 17 años, ¿hay esperanza de que la trasladen a un centro hospitalario en Managua? Bueno, nosotros tenemos esperanza de que esta niña puede ser trasladada porque sabemos que el hospital de Biluwi no tiene ninguna condición para mejorar la condición de salud de ella. Así que esperamos que a más tardar el día de hoy pudiera pues el médico hacerle la transferencia, porque también tenemos que ser respetuosos con las decisiones médicas y como está en este caso en manos de los médicos, nosotros como Centro de Derechos Humanos estamos ahí esperando de que se le dé la transferencia y así nosotros poder apoyar a la familia también a su traslado con ella. Eso es lo que dice la defensora de derechos humanos en la costa atlántica, Lotte Cunningham. Continuamos con el impacto de la reducción del subsidio de energía entre los consumidores. Veamos lo que dice Marvin Pomares, director de la organización no gubernamental, el Instituto de Defensa de los Consumidores. Marvin, gracias por estar en este programa. Gracias por habernos invitado a este programa. ¿Cuál ha sido el impacto de la reducción del subsidio de energía eléctrica para los consumidores de menos de 150 kilowatts aquí en Managua? Bueno, es bueno decir que este subsidio tiene ya 14 años, este subsidio, de tener este beneficio a la población. En otros países, acordate que los subsidios son temporales. Pero aquí, pues, lógicamente, se ha dado 14 años. Y este subsidio era del 52.8%. Hoy, lógicamente, se ha venido reduciendo y hoy apenas gozamos con el 25%. Esto se va a mantener hasta el año 2022, este 25%. A la par de todo esto, pues, la gente está pagando un 7% del IVA, que tampoco antes se pagaba, ¿verdad? También van a irlo pagando y van a completarlo igual que todo mundo. En este sentido, lógicamente, esto te impacta en la factura porque ya al tener nada más el 25% de pagar el IVA, esto pues ya en la factura se te va a reflejar una cuestión más de dinero que tenés que pagar. ¿Cuál es la media de la factura que están recibiendo, digamos, las personas que todavía están cubiertas por el subsidio? Por ejemplo, ahorita los que tienen este beneficio del subsidio, que es el 25%, pero ellos tienen que mantenerse en 150 kilowatts. Si ellos se mantienen en 150 kilowatts, la factura le va a salir de 600 córdobas. Hay gente que dice que se le ha incrementado a 1.200, a 1.800. Esto sucede cuando pierden el subsidio. Si vos te pasás de 150 a 151 kilowatt, con un kilowatt más que te pasás, entonces voy a tener que pagar la energía como es. Eso significa que vas a pagar 1.350, 1.400 córdobas. ¿Eso cómo se traduce en el consumo de un hogar? ¿Acaso puede una familia medir y saber, claro, que estás debajo de la raya de los 150? No todo mundo lleva este control. No todo mundo, pero sí hay una buena parte. Yo podría decir de que podría haber un 25% de los que son beneficiados con esto que llevan el control diario. Para que vos te mantengas en 150, tenés que consumir de 4.5 kilowatt a 5 kilowatt para que no te pases, pero esto significa que lleves un control diario. ¿Me entiendes? Vos llevas el control. Si este día vos te pasaste a 6 kilowatt, el día de mañana tenés que consumir 4 cerrados para mantenerte el rango de 150 kilowatts. ¿Cuántos reclamos de los consumidores están acogiendo, recibiendo ustedes en el Instituto de Defensa de los Consumidores mensualmente? Bueno, mire, nosotros mensualmente andamos por los 700, 800 reclamos de la población. Mira, la gente, ¿por qué es lo que está reclamando? Alta facturación. De un mes a otro mes se te sale la factura alterada. Hay un histórico que te sale en la misma factura, hay un histórico que uno viene pagando.
Pero de un mes a otro vos pagabas 400 o 500 córdobas y de repente el próximo mes te dice 2.500. La gente realmente siente un golpe duro, pues. Golpe duro, ¿por qué? Porque ya iba a pagar como tres veces lo que pagaba. En este mes de febrero han aumentado los reclamos de la gente que está acudiendo a ustedes. Sí, bueno, nosotros hemos recibido, por ejemplo, en mes y medio, hablando de enero y hasta el 15 de febrero, 1.425 casos. Prácticamente llevamos 250 casos comparado al año pasado de marzo. ¿Me entiendes? Entonces quiere decir que la gente está reclamando más por la cuestión de la energía. ¿Dónde está focalizado el reclamo? ¿En distintos municipios de Managua, fuera de Managua? No, pero yo te quería decir antes de eso, primero, de que la gente reclama por la alta facturación, pero también reclama por una mala atención en algunos lugares. ¿A dónde está focalizado, digamos, que la gente está reclamando más? Tenés Masaya y tenés Granada. Son dos lugares que no hay mucha solución. Hay veces los funcionarios que tienen de norte y sur, en este sector de ahí, Granada y Masaya, lógicamente hay veces creen que como que ellos son los dueños y no dan solución. Porque muchos de los casos de Masaya y Granada, nosotros los hemos traído a la sede central de Managua, de norte y sur, y nos dan respuesta a nosotros. Cuando vamos y traemos esos casos, y son casos que la población tiene razón, ¿me entendés? La población, y hemos llegado a eso y ganamos esos casos, pero aquí en Managua, ¿por qué no se puede hacer en Masaya? ¿Por qué no se puede hacer en Granada? Hay veces, hay muchos funcionarios que tienen el norte y sur, que la verdad es que son bastante prepotentes. Pues cuando en estos reclamos que están recibiendo, ¿se ha incrementado, digamos, la demanda de jubilados que han perdido beneficios que anteriormente estaban cubiertos por la ley? Lo que pasa es que los jubilados no se les ha tocado. Los jubilados se mantienen con todo el beneficio. No se les ha tocado ni un kilowatt. Todos los jubilados se mantienen con el 50% a como lo establece la ley. Siempre que estén debajo de los 150. Es correcto. Por encima de 150 hay disminución. Si ellos se mantienen en los 150, son beneficiados con el subsidio, ya que no se les ha tocado para nada, pues son los únicos, ni en el IVA se les ha aumentado nada de IVA, ellos se mantienen a como desde hace 15, 14 años, pues ellos se mantienen igual con ese 50%. Ahora, la población que consume, las familias que consumen más de 150, uh-huh, están reclamando que el año pasado un incremento como de 20% en la tarifa y este año sigue aumentando. Yo tengo entendido que fue el 18.5%, ¿verdad? El aumento del año pasado, ¿verdad? Y que realmente, lógicamente, pues que cualquier aumento a cualquier tarifa, eso te golpea porque es una cuestión lógica, pues te va a salir más dinero en la factura, pues lógico. Sin embargo, lo que la gente está reclamando más es cuando vos solicitas que te hagan una inspección, que no es eso lo que vos estás gastando. O sea, ellos dicen, yo hago ahorro de energía, pero sin embargo, en la factura no se me refleja. Hago ahorro y me sale más. ¿Cómo es eso? ¿Me entendés? Entonces, ellos, eso es lo que reclaman, que le vayan a hacer una inspección para que vean que realmente no están gastando lo que ellos dicen. El problema es que cuando te hacen la inspección, vos podés tener 3-4 televisores en tu hogar, pero el que utilizás es uno. ¿Cuál es el canal del reclamo? ¿Dis Norte y Dis Sur está abierto a la población? ¿Rinde cuenta? ¿La gente va al Instituto Nicaragüense de Energía? ¿Va a ustedes? ¿Va al MIFIC? ¿Cuál es el canal efectivo? Mira, yo te quiero decir de que cuando vas a la distribuidora, que ahí está la primera instancia y la segunda instancia, la tercera es el INE, pues lógico que en la primera instancia los funcionarios que están en esas sucursales se cierran. Eso es lo que debe, lo que podemos hacer es un arreglo de pago, porque la gente no va buscando arreglo de pago. La gente lo que va buscando es queriendo resolver ese problema, porque haces un arreglo de pago y la factura te sigue llegando alterada. Y vos decís, no es mi consumo esto. Entonces, cuando ya no hay resolución ni en la primera instancia ni en la segunda instancia, pasas directamente a INE y INE tiene un tiempo, pues, para darte una resolución. Entonces, en esta situación, cuando el INE ya te dice no al lugar,
al reclamo, pues entonces los ciudadanos recurren a los, digamos, a los organismos de defensores de los consumidores, pues, y ahí estamos nosotros para irle a resolver el problema. Te quiero decir, Carlos Fernando, nosotros no cobramos ni un solo centavo, ni por la gestión, ni por el acompañamiento, porque la gente llega buscando ayuda y esa es la que le brindamos, sin cobrarle 5 centavos. Continuamos hablando sobre energía eléctrica. Lo dejamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola, gente. ¿Ya pagaron su último nucazo de luz? La de hoy es una reflexión del chantaje energético del que estamos siendo cada día más víctimas. Empiezo recordando un análisis que leí hace algunos años. En él se teorizaba acerca de las estrategias de la mafia del Carmen para enriquecerse y enquistarse en el poder para eterna memoria. Una de las teorías era que la familia Ortega Murillo iba a tratar de hacerse con el control del negocio energético, pues era una vía de enriquecimiento rápido. Podían usar su poder político para facilitarlo y, si en algún momento alguna circunstancia los forzaba fuera del poder político, tendrían una forma para seguir enriqueciéndose a costa del pueblo y chantajear a cualquier gobierno que pudiese venir después a punta de alzas y apagones hasta recuperar el poder de nuevo. Al parecer, eso es lo que estamos presenciando ahora. Están usando la energía eléctrica con fines de enriquecimiento y como arma política. Veamos, aumentan la tarifa al sector privado, castigándolos por haberse apartado de su lado luego de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. Luego, disminuyen el subsidio al pueblo para que más paguen más, ya que a pesar que el precio internacional del petróleo ha tenido bajas, la tarifa no ha dejado de subir. Bueno, pues con decirles que hasta mandan a cortar la luz a gente reconocida por protestar contra la dictadura, como el padre Román y algunos excarcelados. Es más, ahorita trabajan en la asamblea un montón de trabas para quienes pretenden salirse de la trampa energética con paneles solares. Nos quieren a todos conectados a su codicia. Y para más INRI, TSK, los extranjeros que supuestamente eran dueños de la mayoría de Isnorte y Disur, se fueron del país huyendo de las sanciones. El nuevo dueño permanece en el misterio. ¿Quién será esa nueva mano pachona? Les apuesto que una con muchos anillos y argollas. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao. Así llegamos al final de esta edición. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.